Un día sonó el teléfono de Martín Salvetti y le anunciaron que era uno de los diez maestros mejores del mundo, después de haber formado parte de una selección de 50. Eso se llama Teacher Robert Price y eh, fue a Dubai a buscar ese premio. Salvetti es eh, profesor de la Escuela Técnica Número 5 de Temperley y lo que hizo hace 17 años... Fue montar una radio en el colegio. ¿Te imaginas que eso no es una tarea simple? Él te la cuenta. ¿De qué maestro tuyo te acordás? De todos. Tuve varios maestros que significaron para bien y para mal para mí, entonces me acuerdo de todos. A ver, contame los de bien. ¿O por qué para bien? ¿Por qué, ¿Por qué te influyeron para bien? Porque tenían llegada al alumno. Sabían cómo transmitir. Uh -huh. Entonces eso para mí era lo más importante. En otra época, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y para mal? El que no le preocupaba qué chico tenía delante. Uh -huh. No le interesaba. Capaz que pensaba que sabía mucho, que tenía el conocimiento, que era la única voz, y lo transmitía, daba el ejercicio en el pizarrón, se iba. El burócrata, digamos. –El, el burócrata. leían de tal página a tal página. No, no, quizás no. Quizás el que no, no veía que adelante tenía... –Tenía chicos. –Chicos, seres humanos. Mm. A mí no se me ocurre una profesión que necesite más generosidad que la del maestro, porque uno, naturalmente, si da una clase, le habla a los más inteligentes. Y el maestro hace todo lo contrario. Le habla a los que más les cuesta, porque eso es enseñar. Claro. Es así. Eh... Tenés que conocer a quién le estás hablando. Uh -huh. Y tenés que desarrollar distintas estrategias para ver cómo le acercás el conocimiento a cada uno. Uh -huh. Porque todos no aprenden de la misma forma. Claro, claro. Es importante el respeto en la relación. Depende a de qué se considera el respeto. Eh, hay veces que al respeto se lo considera una mala palabra. No, yo no estoy diciendo la obediencia ciega. ¿eh? Bien. Digo. Eh, el respeto de la relación. A mí lo que me parece es que si el chico intuye que el maestro no es bueno. Ya sabe, se da cuenta, pero. Es no lo rin... respeta. La no. primera evaluación es del alumno al maestro. Claro. Pero se da cuenta el toque. Es, es increíble en esa relación. Por más que nosotros pensamos que hacemos esa evaluación de diagnóstico en la primera semana o en esos primeros 10 días. El chico ya la hizo antes. Ya la hizo antes. Uno, uno se acuerda cuando hablan de los maestros de el que se hace el demagogo, el que se hace el pendejo, el que trata de hablar como ellos. Y me parece que no se trata de eso para, para enseñar. No. No, exactamente no hay, no hay que ser. Capaz que es demagogo y es bueno, ¿sí? porque capaz que es demagogo, pero llega al alumno. Mm. ¿sí? O sea que vas a encontrar distintos perfiles. Eh, lo importante pienso que tiene que saber el, el maestro, el docente, el profesor, saber eh, a quién le está enseñando y cuáles son las necesidades de lo que quiere aprender. Uh -huh. Si de golpe en una clase de 30, 20 se van a examen, ¿se tendría que ir al examen el maestro que les dio clase? Hay que analizar muchas cosas para ver eso. Hay que ver eh, las circunstancias, eh, qué contenido dio, si hizo una buena evaluación de diagnóstico, porque capaz que a ver, no creo que los maestros tengan la verdad absoluta, pero capaz que le podemos errar en una mala evaluación de diagnóstico previo al curso, que cuando vos después haces la evaluación te reprobaron los chicos, eh, tenés que reevaluar capaz tu práctica, ¿sí? Uh -huh. eh, no creo que sea. Eh, habría que ver bien la situación. Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué te pasa a vos como maestro cuando de golpe empiezan a interferir los padres? Y vos le pusiste una nota baja a un pibe y viene el padre a quejarse o. Nunca vino un padre a quejarse con otro. Nunca hijo? te pasó. ¿no? No. Pero sabés que es algo sí, común. Sí, y he visto anécdotas de, de padres viniendo a, a profes en la escuela y, y cuando el profe sienta al alumno y al padre y le cuenta. <laughs> he visto una madre una tana darle un cachetazo a un chico y bajarlo de un piso ah, diciéndole, o sea, cambió de opinión ahí cambió mismo, de opinión claro. ahí mismo sí o sea que no está bien el cachetazo no está pero no, eh, no, no está bien. hay depende hay muchos casos en la escuela que, que son anécdotas mm. vos estás dando clases en secundario sí ahora estoy a cargo del proyecto de la radio en la escuela y a cargo de jefe de área antes era profe de conocimiento de los materiales y de motores de combustión interna uh -huh. En Argentina, la mitad de los chicos no termina el secundario. Es una hipoteca terrible que, y nadie le da pelota a este tema. O sea, hablamos, convivimos con el tema como si no pasara. Bravo. Y vamos a sufrir las consecuencias en cinco años, en diez. Ya, de hecho, las estamos sufriendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la mitad de los chicos no termina? Se aburre. ¿Pensás que es más eso que la crisis o que cualquier otra cosa? Sí. A ver. Eh... El chico se aburre porque el sistema educativo está en crisis. Pero no es solo en la Argentina. Eh, yo vengo de estar en Dubái, donde estuve entre los 10 maestros del mundo, porque en el mundo eh, la Fundación Barqui evaluó que hay que mejorar la visión de la gente hacia el docente. O sea que hay una crisis educativa en el mundo, no solo en la Argentina. Uh -huh. Quizás capaz que acá no le estamos dando bolillas y en otros lados... Le empiezan a ver qué hacer. Ver qué hacer, ¿no? Eh, pero yo veo que el chico se aburre en la escuela. Tenemos que ver qué estrategias desarrollamos para que adquiera el conocimiento de una forma más lúdica o, o qué, qué estrategia. Me parece que la crisis hoy pasa por ahí. Mm. Lo que pasa es que si lo pensás, la escuela, el esquema de la escuela es viejo. Sí. El pizarrón, el banco, o sea, es. Sí, eh, pero. Si lo que, si la estrategia que vos desarrollás, eh, lo atrapa al chico, necesitas pizarrón, necesitas banco, uh -huh. sí, o sea que… Eh, Pensás que no es una cuestión de forma, que es una cuestión de contenido. Me parece que es una de, de estrategias, uh -huh. de, del trabajo de la relación docente-alumno, ¿sí? Obviamente nosotros en nuestra escuela seguimos usando los bancos de, de 1955, ¿sí? Yo, yo no, me, no, me, no entro entre medio de los dos bancos. ¿Sí? O sea que, imagínate que, sí, sí. que no... Eso, soy grandote. Soy grandote y, y no puede ser así, ¿no? O sea, a, hay que invertir en, en cambiar y ser más agradable el ámbito del lugar, para mm. trabajar y todo. Eh, pero me parece que pasa más por el tema de la relación docente-alumno. Mm. En la secundaria. Yo en, tenía en mi colegio una revista. Que se llamaba Colmena. Y las primeras notas que yo hice en mi vida las hice en la revista del colegio. Firmaba Jorge Ernesto Lanata, que es mi nombre entero, ¿no? y me lo tomaba como un trabajo, o sea, iba y hacía, ¿no? O sea, cubría cosas. Ponele, hice una entrevista con Favaloro, por ejemplo. Y te fuiste a hacer la primera entrevista, la fuiste a hacer con un personaje distinto. Lo estuve viendo. ¿Con quién decís? No me puedo acordar, que fue que te pidieron una, una, que realizas una entrevista sí, como trabajo sí. y fuiste a hacer una entrevista... Bueno, cubrí una vez una filmación que estaban filmando a Rolando Rivas, taxista, entrevisté, qué sé yo, a, a, al embajador de Ecuador, o sea, entrevistaba a los tipos que podía, yo era un nene, es más, llamaba por teléfono y pensaba que era una mina por la voz, porque era una... sí señora, enseguida la atendemos. ¿Lo tenías bueno, innato? Nada, sí, lo tenía innato, pero también hubo algo que me sirvió, que fue, había una revista. Claro. Bueno, vos pusiste una radio. Y hubo chicos que descubrieron su vocación a través de la radio. Uh -huh. eh, me parece que, que eso es lo que nos está faltando en las escuelas, darle más oportunidades para descubrir sus vocaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos la carrera de técnico electromecánico, técnico en automotores y técnico en electrónica. ¿La escuela en la que vos estás, cuál es? Es el glorioso industrial de Temperley. Ok, Técnica 5. Okay. Es una escuela industrial. Una tiene... escuela industrial pública. Sí, sí. Y hicimos ¿Y una... Y decías, tres categorías, digamos. Tres, sí, tres carreras, tres tecnicaturas. Ok. Y, o sea, que los chicos iban a ser técnico electromecánico, técnico en electrónica, el, automotores. Y, por ejemplo, varios de los chicos que, que pasaron por la radio, Sebastián Aguirre, después de hacer la entrevista a Obaldo Bayer, siguió profesorado de Historia. Mira. Claro, vaya historiador. Claro. O Matías Católico, que hizo un programa de radio con chicos con capacidades diferentes, hoy estudió maestro de educación especial. Ay, mira qué bueno. Entonces, la radio, aparte de lo que nosotros nos habíamos planteado como objetivo allá por el año 2001, después, hoy, después de. Perdón, el diez... en el 2001 empezó sí. un gran momento para empezar, para empezar algo. ¿Cómo hiciste para montarla? No lo pude hacer. A ver, el que piensa que uno lo realiza solo es imposible. No, pero... Hay un equipo directivo atrás. Ahí está, haciendo, Ahí está. Sí. Sí. Esa radio es hermosa. Eh, hay un equipo directivo, un grupo de profesores. En el año 2001 los chicos no venían a la escuela y sin los chicos a la escuela nosotros pensábamos que el país no tenía futuro. Lógico. Los chicos tienen que estar en la escuela. Ahí está, haciendo. Clásico. Este el es tío. Coco, el de las rastas es el que está haciendo profesorado de historia. Ah, mira. Sí. Eh, Ahora hubo que comprar los equipos. ¿De dónde sacaron la guita para hacerlo? En el año 2001 entramos en el programa Arte en las Escuelas. Un programa que era un grupo de fundaciones que trabajaba para ir en contra de la deserción escolar, o sea, para que el chico vaya a la escuela. En el año 2007 ganamos el premio de la Fundación IPF como mejor proyecto educativo. Mirá. Y en, en la debacle del 2001, cuando nos dieron la plata del premio, no llegamos a comprar ni una casetera cuando ah, tuvimos claro. que, que nos hicieron la entrega con esa. Bueno, entonces lo primero que le dije a la fundación en el año 2007, por favor, compren los equipos ahora. ahora Después claro. vemos qué hacemos porque si no, no comprábamos. Estaban corriendo contra la inflación. Exactamente. Y, y montamos montamos esa radio. Que bueno, tenemos la consola, tenemos un equipo homologado eh, para transmitir. ¿La radio será el aire por internet? Por FM también. No, por internet no. Ah, sale el aire por FM. FM. Tienen una. 88.5. Mirá. La 5, la Radio Industrial de Temperley. Está bien, después vamos a hacer. <laughs> ah, sí. Le vamos <laughs> a hacer separadores. <laughs> Escucha la 5, gracias. la Radio Industrial de Temperley. <laughs> ya lo tengo, ya lo deben estar. Dale, yo te lo hago, no tengo problema. <laughs> Excelente. Eh, Excelente. Pero sale el aire cerca o sale aire... hasta dónde llega. En Loma de Zamora, tenemos nosotros estamos en pleno barrio inglés. Nosotros sí. tenemos 1.500 alumnos. De los 1.500 alumnos. Los ingleses que llevaron al ferrocarril al sur, ¿no? Exactamente. De los 1.500 alumnos, solo el 5% vive a dos kilómetros a la redonda. Todo lo demás viene de todo el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, hasta Mirá. de Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Lomas tiene eh, muchos edificios. Para ese lado nos cuesta. Sí, porque la antena tiene 42 Hay metros, Hay mucha interferencia. Mucha interferencia. Para el otro lado tenemos un alcance casi de 6-7 kilómetros. Muy bien. ¿Y sí. la antena dónde la tienen? Arriba del techo del colegio. Ahí nomás. Sí, y eso fue lo único que no hicieron los chicos. Los chicos hicieron toda la parte eléctrica de la radio, pusieron los paneles, armaron los muebles. Eh, las voces son de los chicos, la programación que arman, la edición, es está íntegramente realizada por los chicos. ¿Y, ¿Y por qué una radio y no una revista, ponele, o otra cosa? Porque pensamos que en el año 2001 eran tres proyectos: el de cine, el de radio y el de música. El único que siguió en la actualidad, porque yo era el profe que estaba dentro de la escuela, los otros dos eran financiados por la fundación y el programa era tres años. Eh, pensamos que aparte de la lectura, la comprensión de texto, está la expresión también. Claro. ¿Sí? Y hoy más que nunca un técnico tiene. Que expresarse, ¿no? Y, uh -huh. y comunicar y. Que aprendieran a hablar en público, digamos, a expresarse en público. Exactamente. ¿Y qué programas hacen los pibes en la radio? Hoy tenemos. Ayer estuvo. Quiero saber quién compite conmigo ahora, mañana. <laughs> Re Revolución Friki. Revolución Friki. Revolución Friki. Habla de cómics, habla de cuidado del medio ambiente. Y con vos creo que debe competir de tres a dos un grupo de, de chicos de, de cuarto año. Ajá. Sí. ¿Y la radio transmite todo el día o sea, Todo el día. Ahora, por ejemplo, hay un grupo en este momento, eh, está hay un grupo de exalumnos haciendo un programa de radio que van con sus hijos, Ajá. chiquitos. Y... O sea que te sirvió para también agrandar la comunidad educativa, digamos, para meter. Sí, pero siempre las voces de los chicos son exalumnos. No, okay. no, no es, y participaron 32 escuelas de la comunidad, los alumnos de 32 escuelas de la comunidad participaron de la programación de la radio. Ajá. ¿La radio está funcionando hace cuánto ya? El proyecto 18 años. Wow. Y al aire 11 años. Uh -huh. ¿Qué te costó a la hora de hacer la radio? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Qué nos costó? Porque somos un equipo y inclusive uno de los integrantes importantes del equipo ya nos dejó, ¿no? Pero todo nos cuesta el día a día. Internet la pagamos nosotros del bolsillo. El teléfono lo paga la cooperadora. Se nos rompió la antena en enero y eh, todavía le debemos al torrista 7 mil pesos para, para poder bancarla. Eh, la burocracia de, de que entiendan de que una radio puede, una escuela puede tener una radio. Uh -huh. eh, muchas cosas nos costó. Pero nada de eso nos impide de que, de que continuemos. ¿no? ¿Y vos, la radio tenía que ver con vos? Antes de esto. Y el director de la escuela pensó que sí. Porque yo descubrí mi vocación. Yo soy exalumno de la escuela. Ah, mira. ¿Y qué especialidad hacías? Automotores. Y para bancarme los estudios de periodista, entré como preceptor cuando la escuela era de Nación. Ajá. ¿Y periodismo dónde Estud estudiabas? Estudiaba en la Universidad de Lomas. Ah, en Lomas. Y después periodismo deportivo. Ajá. ¿Y llegaste a terminar, no? Periodismo deportivo sí. Ajá la Universidad de Lomas, no, pero después seguir que los chicos sigan yendo. ¿Por qué? Porque descubrí mi vocación docente. Ingresé como preceptor y después hice la capacitación docente, uh -huh. que me permitió ser profesor. Claro. sí Entonces eh, descubrí en esa práctica que, que quería ser profe. ¿Y qué fue lo que te enganchó? O sea, ¿cuál fue el trick? Que llegaba al alumno, que lo que le decía tenía incidencia y que pensé que pienso que la educación es el futuro y que soy una de las herramientas para formar un futuro mejor te ves te pasa de verte con exalumnos por ejemplo sí, todo, todo, lo todo lo el bien. tiempo todo el tiempo todo el tiempo exalumnos eh, pues es que es increíble yo no sé si los maestros son siempre conscientes de eso un maestro le puede cambiar la vida a alguien para bien y para mal Sí, claro, pero digamos, a mí una vez un tipo, un maestro me contó que se hacía ficción con los recortes de diario. Yo dije, ¿en serio? Sí, con las noticias de policiales, vos podés hacer un cuento. Yo no sabía. Y mirá, es increíble cómo las cosas, ¿me entendés? El comentario casual de un maestro. Sí, con pequeñas palabras capaz que cambian. Sí, sí. Sí, el otro día vino Silveira, ¿no? Un alumno que dibujaba bien conmigo. ¿no? Y me dice: profe, ¿sabe que estoy en gendarmería? Y me dice: y empezaron a hacer un edificio nuevo en gendarmería y vinieron y me preguntaron si había alguno que supiera hacer plano. Ah. Y yo empecé y le dije: yo aprendí en la escuela técnica a hacer un plano con usted. ¿Sí? Y bueno, y dibujó el edificio. Mira qué bueno. Y me lo vino a decir a la escuela. Claro. Vos, entonces vos decís, ¿en qué momento vos incidiste en ese alumno con lo, para que... y es el futuro? Mm. Por eso es tan importante la educación. Contame alguna historia que te haya quedado de alguno de tus alumnos. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Puede ser eh, ahora que con, con esta difusión que tuve por el premio eh, se comunica conmigo Luis Berrit que estudió ciencias políticas uh -huh. y le preguntan en qué, eh, en, en qué lugar él militó, ¿sí? si militó eh, en, en algún lugar. Y él le dice, no, yo aprendí en la radio de la escuela, <laughs> ¿Sí? yeah. eh, porque ahí nosotros le hacíamos leer las noticias y, y bueno, él decidió estudiar ciencias políticas. A partir de eso. Sí, y esa es la que hoy más... Eh, recuerdo de, de, del último tiempo después hay muchas desde eh, los chicos que me han imitado, ahí eh, Franco Perassini hoy en el complejo la plaza hacía las imitaciones que yo le decía que no me gustaba y un día estoy escuchando la radio yo yendo a la radio a la escuela y me estaba imitando a mí <risa> <risa> entonces eh, no me gustaba <laughs> claro. Un día te encontraste con que te, te llamaban para darte el premio. Sí, una cosa muy loca. Del mejor maestro del mundo. Sí, una cosa Y muy quedaste loco. entre los 10 Muy loco. Mira, ahí estás, Global Teacher Prize. Con mis hijos y mi señora. Con, ahí está con tu familia, claro. Sí, que, sí. vos te anotaste medio sin estar muy seguro de nada. No, eh, yo no, yo no, no conocía el premio, no conocía la Fundación Barki. Eh, una eh, colega de ustedes que me hizo entrevistas por los proyectos que yo llevaba a cabo en la escuela, me invitó y me dijo, Martín, tenés que presentarte, ¿sí? porque eh, yo veo lo que vos estás haciendo, presentate, le digo, sí, bueno, bárbaro, eh, cuando entro todo, cuando veo, le digo, no, esto es demasiado, le digo, eh, no, presentate, haceme caso. Y bueno, me presenté. Y en diciembre estaba laburando, de golpe y porrazo me llaman y me dicen, estás dentro de los 50, me llama el presidente de la fundación y me dice, te hablo un teléfono desconocido, el mío. Sí, sí. Que era muy raro que atienda yo también. Y me dice, Martín, ¿qué tal, Agustín? Estás dentro de los 50 maestros del mundo. Ahí de golpe y porrazo ya era muy raro. Fui y me abracé con mi familia. Mm. Estar dentro de los 50 maestros del mundo, yo decía que yo ya había ganado, que sí, reconozcan claro. y tenga visibilidad. Yo tuve suerte, porque yo creo que hay muchos maestros que se merecen, que laburan igual o más que yo, ¿sí? se merecen el premio y estar nominado. Tuve suerte que tenga visibilidad. Eh, en febrero me llaman de la fundación y me dicen, Martín, eh, ¿venís a una entrevista con Julián Weich? Sí, cómo no. Voy y ahí Julián me dice, estás dentro de los 10 maestros del mundo. Mira. Y se me movió todo. Mm. Y hoy estoy acá con vos. ¿Y fuiste a, a, a Dubai a buscar el premio? Fui a aprender, no fui a buscar el premio. Ajá. Fui a aprender. Eh, yo había ganado ya antes de, de viajar a Dubai. Mi premio fue que viaje a mi familia. Ah, mira. Ese fue mi premio para mí. ¿Y los otros diez? ¿Los otros nueve? Los otros nueve. Seres de luz, digo yo, ¿no? Uh -huh. Una visión muy positiva de todo, con mucho laburo. Y también fueron los otros 40 maestros que estaban dentro de los 50, y fueron uh -huh. maestros de otros años. Se arma el Foro Mundial de Educación y van maestros de todas partes del mundo. O sea, por eso es eh, muy importante, ¿no? Eh, participar y, y ver las distintas experiencias, eh, ver distintas realidades, ver distintos proyectos. Eh, a mí me sirvió mucho. ¿Qué, ¿Qué te impresionó de lo que viste o escuchaste allá? Primero que no estamos tan lejos. Lo que vi es que los, los maestros pueden investigar su propio trabajo. No sé, me costó... Al estar dentro de los 10, vas de un lado para el otro, te reuniste, ve un presidente, o sea, no participé del foro como participan uh -huh. los demás maestros en distintas capacitaciones. Lo que más me llamó la atención es ver los trabajos de investigación que desarrollan los maestros de acuerdo a sus propios proyectos. Sí, o sea, como si yo hubiese hecho el proyecto de la radio, que yo tenga la posibilidad de desarrollar una propia investigación para seguir avanzando con el proyecto. Uh -huh. Sí, eso es lo que más me llamó la atención. ¿Había alguna, eh, algunos maestros de Sudamérica? Sí, conmigo viajó María que, eh, de Rosario, que estuvo dentro de los 50, ahora en el 2019, uh -huh. y también viajó... Eh, Inés y Silvana, que son eh, argentinos, está, dentro de los 50 somos 7, ah, bueno. ¿sí? en distintos años. Y sudamericanos, creo que yo soy el número 27. Ajá. Eh, una comunidad de BT, le dicen BT, sudamericanos, latinoamericanos, y es eh, por grupo de WhatsApp, se comunica, la experiencia es muy, muy enriquecedora, pero uh -huh. muy enriquecedora en serio. Yo estoy aprendiendo mucho. Uh -huh. Quedaste en contacto me imagino con, Sigo sí, en contacto con ellos con El otro día de en la Feria del Libro estuvimos hablando Y exponiendo la experiencia uh -huh. Si sí, vino Hanan Que es una maestra palestina Que enseña en Un en lugar de conflictos bélicos Y que habla de que primero hay que Los chicos tienen que tener paz Para poder aprender claro. Y la verdad que fue una experiencia increíble ¿Alguno algún otro de los 50 eh, Armó una radio? No, pero eh, Inés Bulacio armó una que es eh, Argentina, Argentina que eh, estuvo dentro de los 50 en el 2016 armó una radio eh, como proyecto educativo hospitalaria o sea está dentro del hospital creo que es el Garraham sí eh, me, me parece tengo que no me acuerdo bien cuál es el hospital pero es increíble el proyecto y ya de dónde de acá de, de, de Ciudad de Buenos Aires ah de Buenos Aires sí uh -huh. ¿Qué, ¿Qué desafío vos te planteas a vos mismo frente al futuro como maestro? ¿A dónde querés llegar? ¿Qué querés hacer? Quiero seguir siendo maestro, quiero seguir laburando seguir en mi escuela. Lo que quiero ahora es aprovechar esta visibilidad que tuve de estar dentro de los 10 maestros del mundo para ver si podemos mejorar un poco, ¿no? Uh -huh. de, de, acá, de esto que estoy charlando acá con vos, si, si podemos entre todos, que todos tomemos conciencia que la educación es la herramienta para cambiar eh, todos los problemas que tenemos. Uh -huh. sí. Y, y que tomemos conciencia que lo más importante de todo es la educación. donde empecemos ya está ya. quiero estar en mi escuela. Eh, quiero seguir creando proyectos porque eh, en eso me siento identificado y me siento bien. tengo. soy un agradecido que puedo trabajar en lo que me gusta. Uh -huh. Y, y encima... Y que te vaya bien en que, eso. Y que me vaya sí, bien me en eso. ¿no? Y, eh, eso para mí es lo más importante. Entonces creo que eso es lo disfruto. Hoy, a los 17 años de estar en el aire, ¿la radio sigue dependiendo de vos? O... De mí, de la escuela y de la cooperadora. Está bien, pero quiero decir, ¿para su funcionamiento o ya es casi independiente? Eh, para su funcionamiento independiente, ¿en qué decís? En... Bueno, como los pro, chicos lo pueden manejar y los chicos lo pueden manejar. Eh, no tenés que estar todo el día encima de la no, radio. Es, digamos. Pero aparte esto, está el profesor Fernando Castelao. Ajá. Eh, está Susana la preceptora dando una mano. Está el equipo directivo atrás. O sea, los chicos también tienen llave. Por ejemplo, ahora fueron con la llave y abrieron la Abren radio y, y están salen con el, aire. y salen al aire. Sí. O sea que, eh, que yo no esté, nadie es indispensable. Uh -huh. lo que Por eso trabajo mucho con los exalumnos también. Hay que, tienen, hay, tenemos que formar para que, para que sigan trabajando. Uh -huh. Yo creo que. Y nosotros, muchos de los profes que estamos en la escuela, hablamos con exalumnos para que sigan la, la carrera docente, ¿no? Porque necesitamos exalumnos en la educación técnica. ¿Se, ¿Se mantiene esa vocación de.? Creo la que se ha perdido, pero ahora estamos tratando de. Hace ya un año o dos que estamos tratando de, de, de inculcarle a los chicos que. Porque nos faltaban técnicos, uh -huh. seguía avanzando la tecnología y nosotros estamos perdiendo, se están jubilando muchos docentes, ¿sí? Y estamos perdiendo material humano. ¿Y, ¿Y no dan carreras que tengan que ver con la tecnología, con la informática? Sí, siguen ingeniería, ¿sí? Muchas carreras de ingeniería, pero aparte nosotros les pedimos que hagan la capacitación docente, uh -huh. ¿sí? Porque aparte de, de esa carrera de, en tecnología también tienen que tener la parte de capacitación, uh -huh. Eh, contame qué imagen se te hace de lo de Dubai ahora, si te tenés que acordar de algo. Yo, vos dónde? Terminó el cumpleaños de 15, se fueron los tíos. <risa> 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 y, y ahora ya está. Eh, lo disfruté, pero fui siempre con los pies sobre la tierra, ¿no? Eh, Dubai fue un buen momento, pero yo tengo que responder a mis alumnos en la escuela.